Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Noticias 12 correspondiente para este mediodía, martes 24 de agosto del 2021. Les saluda Gabriela Solórzano en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. Saludamos también a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales. De inmediato con nuestras informaciones. Medios locales reportan afectaciones por crecidas en el río Tuma, en San Pedro del Norte, municipio de Paiguas. Las lluvias han provocado que los ríos vayan aumentando el caudal. También hay reportación en el río Guasminona, en el municipio de Rosita. Es otro de los que ya se han desbordado. Las autoridades han llamado a la población a estar pendiente y evitar cruzar ríos o quebradas desbordadas. Además, debido a las constantes lluvias y caídas por la noche en el municipio de Ciuna, reportan crecida en el caudal del río Guani, quien ha aumentado considerablemente su caudal. Estaremos pendientes de esta información y sin duda vamos a desarrollarla en nuestra edición estelar y siempre en este mismo tema. Docentes, personal escolar y estudiantes intentan sacar agua de la escuela Rubén Darío en Bonanza tras las fuertes lluvias que han caído en esta zona. Veamos las imágenes. Sin duda, un dramático momento el que vivieron estos niños, niñas y docentes del centro escolar. Y es que las lluvias van a continuar en este y en otras partes del territorio nacional. El Observatorio de Fenómenos Naturales pronostica el ingreso de la onda tropical número 24 y el efecto del giro centroamericano que podría ocasionar más precipitaciones. Tenemos las posibilidades de un posible ciclón acompañado de la onda tropical número 23. Tenemos la onda tropical número 24 ingresando al territorio nacional y tenemos el sistema de baja presión que está localizado siempre al sureste, que es la que nos va a ocasionar bastante lluvias y con una formación ciclónica con dirección hacia el Golfo de Honduras, con posibilidades de que estarnos generando condiciones de lluvia durante el transcurso de este día miércoles al fin de semana. Mientras tanto, tenemos otra onda tropical circulando hacia
ser del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y otra onda tropical hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, para el día 25, que la onda tropical número 23 sigue su desplazamiento con una posibilidad de una formación ciclónica, tenemos otra onda tropical 24 que está saliendo sobre el territorio nacional y tenemos otra onda tropical circulando de las Antillas Menores hacia el Caribe. Tenemos otra onda tropical circulando de la zona del Atlántico hacia las Antillas Menores y otra onda tropical acompañada con un sistema de baja presión que está circulando también desde la parte del Atlántico hacia el Caribe. Esta baja presión que tenemos localizada acá en el sureste de Nicaragua es la que estará generándonos con la circulación de estas corrientes del monzón posibilidades de lluvia que podríamos tener. Este día miércoles, este sistema de baja presión puede estar generando condiciones muy favorables de desarrollo hacia las zonas del Golfo de Honduras y con posibilidades de lluvia. El día jueves mantenemos siempre la onda tropical número 24 alejándose de Centroamérica, este sistema de baja presión que sigue circulando más hacia el noreste y tenemos otra onda tropical circulando en combinación con este sistema de baja presión. Al mismo tiempo tenemos otra onda tropical cerca de las Antillas Menores y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Este sistema de baja presión que estamos localizando acá sigue su circulación con posibilidades de formarse un ciclón tropical próximamente. Mientras tanto, estas son las circulaciones generándose en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que se le llama como el giro centroamericano debido a este sistema que está cerca de la zona de México, que probablemente esté circulando, y esto estará generando circulaciones junto con este sistema de baja presión en la parte del sureste de Nicaragua, con circulación hacia el Caribe de Honduras, podrá estar generando estas condiciones de acercamiento de la nubosidad del Pacífico por las corrientes del monzón y estará generándonos algunas condiciones de lluvia que podrían estar produciendo bastante intensidades de lluvia durante los próximos días. Aquí podemos observar que esta circulación que está generándose en la parte del Caribe estará circulando y estará generando estas corrientes de viento que son parte de lo que nosotros le llamamos el giro centroamericano y que podrá estar generando el acercamiento de las nubosidades que están en la zona del Pacífico entrando hacia dentro del territorio nacional. Estas son las condiciones de lluvia para este día, posibilidades del mediodía en hora del atardecer y parte de la noche lluvias que podemos tener con bastante intensidades primero en la zona del Caribe, posteriormente en la zona central y en la zona del Pacífico para en hora de la noche y al atardecer con posibilidades de altas descargas eléctricas. Estos son los acumulados aproximados que tendremos de los próximos 10 días, bastante acumulados de lluvias en la zona del Pacífico, en la zona centro, como también en la zona del Caribe, que es de tomarse las medidas de precaución. Cambiamos totalmente de tema y es que cuatro jóvenes nicaragüenses se ganaron una beca para iniciar sus estudios de maestrías en prestigiosas universidades gracias al programa de becas Erasmus Plus de la Unión Europea. Erasmus Plus es el programa europeo de becas con mayor impacto en el mundo. Cada año acoge a más de 400.000 estudiantes de diversas partes del planeta. Y desde su creación a finales de los años 80, ha abierto las mentes y cambiado la vida de más de 10 millones de estudiantes de todo el mundo. En el caso de Nicaragua, más de 280 jóvenes han sido beneficiados por Erasmus en los últimos 14 años. En un reciente informe se conoció una excelente noticia para cuatro jóvenes nicaragüenses, y es que en los próximos días viajarán a Europa para iniciar sus estudios de maestría en prestigiosas universidades, gracias al programa de becas Erasmus Plus de la Unión Europea. Pelayo Castro, embajador de la Unión Europea, dijo que es un honor conocer de primera mano el talento nicaragüense y felicitar a las nuevas becarias y becarios de Erasmus Plus. Antes de partir a Europa, las becas Erasmus Plus nos ayudarán a reforzar el puente de educación y cultura entre Nicaragua y la Unión Europea. Tras la exitosa Feria de Becas de Europa junto a nuestros Estados miembros, Juntos por Nicaragua, cada vez son más los estudiantes nicaragüenses motivados por estudiar en Europa y conocer su diversidad y excelencia académica. Los jóvenes ganadores de estas prestigiosas becas son María José Cordero, Raúl Ruiz, Juan Carlos Treminio y Ever Dávila. Ellos realizarán sus estudios en diferentes universidades europeas de Austria, Bélgica, Francia, Italia, entre otros países europeos. El grupo de becarios Erasmus 2021 se mostraron emocionados y brindaron sus expectativas para este nuevo reto y gran oportunidad que se les ha dado. En su mensaje, el embajador Pelayo Castro recordó que las becas que reciben hoy estos jóvenes nicaragüenses
Son parte de la solidaridad de la Unión Europea y de los estudiantes y familias europeas que apoyan la educación de jóvenes de otras partes del mundo. Igualmente los invitó a que aprovechen esta oportunidad de aprendizaje y de vida. Se abran a esta experiencia intercultural, que conozcan Europa y confíen en sí mismos, abriendo sus mentes a otras experiencias, culturas e idiomas. El programa Erasmus ofrece becas completas para maestrías conjuntas que permiten estudiar como mínimo en dos países de la Unión Europea. Cabe recalcar que la beca cubre todos los gastos. Luisa Centeno, Noticias 12. El Hospital Militar realizó cirugía de corazón abierto con una nueva técnica que la catalogan como un avance de la tecnología de la salud. Veamos. El ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Hospital Militar Escuela, Dr. Alejandro Dávila Bolaños, continúa con el proceso de modernización y ampliación de capacidades tecnológicas para la prestación de mejores servicios médicos a la población. Un ejemplo de ello es la cirugía de corazón abierto, con la técnica de Jatene, cuyo procedimiento quirúrgico no se realizaba en el país debido a su alta complejidad. Creando las condiciones para iniciar este programa y empezar a hacer cirugía a corazón abierto en esta institución. Ya a partir de este año empezamos a hacer cirugía de alta complejidad. En la parte neonatal y pediátrica también hacemos cirugías de alta complejidad en adultos, de tal forma que ya no es necesario enviar estos pacientes al exterior, ya que como hospital tenemos la capacidad y todos los recursos para hacer este tipo de procedimientos quirúrgicos y hemos tenido buenos resultados. El Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños es el único en el país que cuenta con las condiciones profesionales y tecnológicas para tratar padecimientos cardiovasculares de alta complejidad, tanto en niños como en adultos. Cambiamos totalmente de tema y es que Nicaragua recibió de parte del FMI un desembolso de 353.5 millones para fortalecer las reservas internacionales y para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Recibió de parte del Fondo Monetario Internacional FMI un desembolso por el equivalente de 353.5 millones de dólares, correspondientes a una asignación de derechos especiales de giro por 249.2 millones, como parte de un apoyo financiero del FMI para cubrir las necesidades de reservas a nivel mundial y ayudar a los países miembros de esta institución a hacerle frente al impacto de la pandemia del COVID-19. Los fondos serán ejecutados por el Banco Central de Nicaragua y se contabilizarán como parte de las reservas internacionales de Nicaragua, las que se incrementarán por el monto total desembolsado al 31 de julio del 2021. Las reservas internacionales brutas reflejaban un saldo de 3,638.7 millones, según informa la Institución Financiera Nacional. La asignación general del FMI fue por alrededor de 650 millones de dólares. Indicaron que aproximadamente 456 millones, correspondiéndole a cada país fondos por el equivalente de un 95.8% de su cuota de institución. La asignación fue aprobada por la Junta de Gobernadores del FMI el pasado 2 de agosto, con el fin de apuntalar la liquidez mundial para promover la resiliencia y estabilidad de la economía global y respaldar a los países miembros que experimentan necesidades de liquidez para hacerle frente al impacto de la pandemia del COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Director de Radio María anunció que del 3 al 5 de septiembre se llevará a cabo el maratón con el fin de recaudar fondos, por lo que insta a la población a que apoye esta colecta. Álvaro Velázquez, presidente de la Junta Directiva de Radio María, anunció la colecta maratón con el fin de recaudar alrededor de 20 mil dólares y esto se realizará del 3 al 5 de septiembre. Tiene dos objetivos: generar ingresos para la radio con el fin del sostenimiento, cubrir el sostenimiento de la radio y también una nueva actividad que es la renovación de una casa que nos fue donada para la sede central de Radio María de una forma permanente. La meta son 20 mil dólares.
de los cuales 10.000 irían al sostenimiento de la radio y 10.000 para la sede central. Los principales días de la maratón va a ser 3, 4 y 5 de septiembre, aunque se va a extender por todo el mes de septiembre. Velázquez afirma que la colecta se realizará en algunas localidades o también se puede aportar a través de cuentas bancarias. Van a haber colectas en la calle en dos localidades y en iglesias el día 5 de septiembre, en algunas parroquias que nos han prestado su colaboración. Esa es una. La otra forma es por donaciones directas, pues que lo pueden hacer a través de nuestras cuentas bancarias que tenemos en Banpro, en la FISE y en el BAC. Y luego vamos a tener una nueva forma de recaudación de fondos que es de una forma virtual, por medio de billetera móvil de Banpro y por medio de donaciones directamente con tarjetas de crédito de Creobatic. Vamos a hacer también una rifa de una moto. El valor de la acción son $5 o 175 córdobas. Esto va a ser en los primeros meses de octubre con los últimos 3 números de la Lotería Nacional. Asimismo, anunció que tendrán artículos de venta que pueden adquirir en la radio que cita de la Iglesia San Francisco Bolonia, 175 varas al este. Noticias 12, Darlene Téllez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. Alarmantes cifras del COVID-19 en Nicaragua emitidas por el Ministerio de Salud, quien contabiliza casi 500 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. Durante la presente semana, que comprende del 17 al 24 de agosto del presente año, 495 casos de coronavirus están confirmados por el Ministerio de Salud, así lo informó en una nota de prensa. Según el comunicado, 296 personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Reportan que desde el inicio de la pandemia han atendido y dado seguimiento a 8.867 personas y que han logrado la recuperación de 8.173 nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Según el informe, en la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Según datos brindados por el Ministerio de Salud, la semana que comprende del 10 al 17 de agosto hubieron 421 contagios de SARS-CoV-2, es decir, que hay 74 casos más en relación con esta semana. Luisa Centeno, Noticias 12. Epidemiólogo Leonel Argüello llama a extremar medidas sanitarias ante alarmante incremento de casos de COVID-19 en el país. En el mes de noviembre, después de que el MINSA señaló que habían multiplicado en 8 veces
o 7 veces los fallecidos por neumonía, ya entramos en esa segunda ola, que tiene un comportamiento diferente a la primera, que fue explosiva, y vos observás cómo va hacia arriba los casos, y hemos seguido subiendo y subiendo, ahora sin parar, más enfermos y más muertos, porque seguimos haciendo lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Seguimos promoviendo las aglomeraciones y los molotes, se siguen andando en buses sin que las ventanas estén abiertas, sin que la gente use mascarilla, ni el chofer ni el ayudante, sin que se laven las manos antes de entrar al bus. Se siguen permitiendo actividades masivas, no se promueve el distanciamiento físico de al menos 2 metros entre persona y persona, tampoco se promueve no tocarse ojos, nariz ni boca, lavarse las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos, utilizar mascarilla, que es importantísimo, ¿verdad? La mascarilla que esté bien ajustada, como la tenés vos, te tapa bien la nariz y te tapa la boca. Esa mascarilla descartable como la que vos tenés, es importante que se coloque en la basura, ¿verdad? Y que esa mascarilla, recordemos que una vez que se humedece, ya no funciona. Ahora, si vos querés tener más seguridad, la mascarilla de capa de 3 telas es mucho mejor. Y si querés más seguridad todavía, entonces te pones la mascarilla quirúrgica y bien ajustada, y arriba de esa, la mascarilla de tela de 3 capas. Eso te da una seguridad de alrededor del 95%. Y es mi recomendación para los trabajadores de salud que están en un entorno complicado, porque hay mucha carga viral, hay muchísimos virus alrededor de ellos, como que les estuviera lloviendo, digamos, abejas y avispas al mismo tiempo. Si tienen dificultad respiratoria, si les cuesta respirar, en segundo lugar, si sienten como que tienen una opresión en el pecho, como que un gordo se te subió encima, bro, estás acostado, se te subió encima y no podés respirar. Tercero, si la gente siente que está muy mal y que se está deteriorando, si siente realmente que se va a morir, es importante hacerle caso a los instintos que uno tiene. Mira, esas son las principales razones de llegar a un hospital. Si usted tiene pulsiosímetro y se puede medir la saturación de oxígeno en el dedo sin pintura y sin brillo y le sale 93%, usted necesita urgentemente oxígeno. Entonces es una manera de irse. Si usted no tiene oxímetro, entonces una manera de hacerlo es respirar a fondo fuerte y contar rápidamente en voz alta del 1 al 30. Por ejemplo, vos metes el aire y contás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Esto es una persona que tenga afectación respiratoria, a mitad de camino se para. Entonces, esa es otra técnica para poder identificar la dificultad. Hay que estar claro que tenemos la COVID-19, que va para arriba. Es raro el nicaragüense que no sepa de un caso, que no sepa de un fallecido en su familia, en las amistades, en la comunidad. Entonces, es suficiente. Olvídate de los datos que te presenten el Ministerio de Salud, digamos, que presenta solo un muerto semanal o más de 400 casos a la semana, o lo que presenta el observatorio, que es 83 muertos a la semana y el doble de casos que lo del Ministerio de Salud. O sea, concéntrate en tu entorno, en tu familia, en tu barrio, donde te mueves, donde trabajas. Y te vas a dar cuenta de que estamos rodeados del virus, porque las personas llevan el virus aunque no tengan ningún síntoma, y que es necesario que tomes las medidas de prevención, que es el distanciamiento físico de al menos 2 metros o 3 brazos de distancia en el adulto y 4 brazos de distancia en niños, no tocarse nariz, hoja ni boca, asegurarte que utilices mascarilla, mira, que te quede bien ajustado, cuando sea posible careta facial, lavarte las manos con agua y jabón, y estar siempre en lugares ventilados, ventilar las casas, ventilar las oficinas, y vacunarte cuando te corresponda, lo más rápidamente posible. Cambiamos totalmente de tema, y es que la Red de Mujeres contra la Violencia afirma que la reciente liberación de reos a través de la convivencia familiar tendrá afectaciones en algunas mujeres y niñas. Veamos por qué. Las autoridades de Nicaragua otorgaron en estos días el beneficio de convivencia familiar al menos 900 reos. Para la Red de Mujeres contra la Violencia, genera un impacto gravísimo en la salud y bienestar de las mujeres, y también genera diferentes tipos de riesgo, donde la mayoría son hombres que tienen delitos de violencia sexual, femicidio y agresiones contra las mujeres y las niñas. Esto, como te decía, genera un impacto gravísimo en la salud, en la seguridad, en el bienestar de las mujeres, puesto que son parte de los patrones de impunidad sistemático que estamos viviendo en el país.
Además de que genera diferentes tipos de mensajes para los agresores. La permisividad que tiene el Estado contra los hombres que cometen delitos, donde lo pueden cometer y pueden salir libres porque no hay rigurosidad de la ley y no hay prioridad para salvaguardar la vida de las mujeres y las niñas principalmente. Y un mensaje para las mujeres como una burla, como algo donde la vida de ellas no es importante. La mayoría de estos hombres que han sido denunciados por violencia y que las mujeres a lo mejor lograron sobrevivir, definitivamente genera ansiedad, genera miedo, genera situaciones encontradas en las mujeres porque reviven el trauma que vivieron por estos hombres que las agredieron. Entonces, esto lo hemos visto como un caldo de cultivo que genera mayor impacto en la vida de las mujeres y que genera mayor violencia. Mejía afirma que es preocupante que muchas puedan caer en completo riesgo con estas personas que andan en libertad. Lo triste de esto es que está disfrazado bajo el término de convivencia familiar. Convivencia familiar cuando una persona está completamente preparada para vivir en sociedad. Sin embargo, estos hombres no cumplieron la condena y son el azote en el barrio y en las comunidades cuando ya andan sueltos otra vez. En lo que va del año han sido liberados alrededor de 1.700 reos bajo el mismo beneficio. Noticias 12, Darlene Téllez. Director Ejecutivo del INDEC, Marvin Pomares, afirma que es necesario que se reforme la Ley 524, Ley General de Transporte Terrestre. El MTI emitió un comunicado en la que confirma que no ha autorizado ninguna alza en el pasaje de transporte público. Para Marvin Pomares del INDEC, estas alzas se dan en algunos corredores y que no es desde ahorita, por lo que recomienda reformar la Ley 524, Ley General de Transporte Terrestre. Eso no es de ahorita, pues, esto ya tiene rato. Porque ¿qué es lo que sucede? En tiempo de verano, Semana Santa, ellos le aumentan. Viene diciembre, le aumenta y no hay ningún control. Hay un desorden bien organizado. Nadie controla eso. Nosotros nos damos a la tarea de andar haciendo nuestro trabajo y siempre vemos de que el corredor Managua-Carazo siempre le aumenta la tarifa. El corredor Managua-Masaya, el corredor Managua-Granada y Managua-La Concha. Son corredores que dan una mala atención. Son corredores que le aumentan a la tarifa. Y las unidades también dejan mucho que desear. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, yo creo que este comunicado hubiese sido más antes, pues, pero bueno, pues nunca es tarde, ya hicieron esto. Pero tampoco nos vamos a quedar solamente con, digamos, con la cuestión del pasaje, que no lo aumenten. No, aquí tienen que revisar las unidades cómo están. ¿Cómo están? Si están en condiciones para hacer los recorridos que se hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y hay que revisar la atención al usuario. En primer lugar, no es gratis que te están llevando. Usted está pagando su pasaje. Ahora, si vos te vas, por ejemplo, a la terminal del Triángulo Minero, ¿qué es lo que va a encontrar usted ahí? Esos buses arriba llevan refrigeradora, llevan cama y llevan hasta combustible. Esa es una bomba de tiempo. ¿Y los inspectores? ¿Y los inspectores qué hacen? Y lo ven y no dicen nada. También recomienda que en el sector de San Carlos se autoricen buses emergentes. Los ciudadanos nuestros no quieren montarse con los haitianos porque no sabes cómo van. Si vienen infectados, no vienen. O sea, hay que tener cuidado, pues. Entonces las unidades van repletas cantidades de haitianos pasando por el territorio nuestro. O sea, no se van a quedar, pues, transitorio, pasan nada más. Entonces, ahí anduvimos viendo eso. Entonces yo creo que el MTI debería poner unidades emergentes, pues, si se está dando ese caso, como lo hace el MTI, por ejemplo, en Semana Santa, que en Peña Blanca, ahí pone 30 unidades emergentes y no hay mucho problema en ese sentido. Noticias 12, Darlene Téllez.
Gracias, Darling Telles, por tu reporte. Continuando con más informaciones, presidente de Único Taxi asegura que los beneficios de la baja del combustible para esta semana son muy pocos para los conductores. El combustible bajó por segunda semana consecutiva durante el mes de agosto. Según informaron los distribuidores, el precio del litro de la gasolina regular bajó 0.62 córdobas, es decir, 2.35 córdobas por galón. Y la gasolina super disminuyó 0.65 córdobas, es decir, 2.46 córdobas por galón. En el caso del diésel, la rebaja es de 0.24 córdobas, es decir, 0.91 por galón. El presidente de Único Taxi, Reinaldo Bermúdez, asegura que para los transportistas esta baja es insignificante debido al incremento de las alzas consecutivas en los meses anteriores. El combustible esta semana está oscilando en una baja entre 2.40 y 2.50 córdoba el galón de gasolina, tanto la regular como la super. Lógicamente que para nosotros esto es insignificante, en el sentido de que las alzas que hemos tenido a lo largo del año que pasó y este que vamos, nosotros consideramos que estamos pagando aproximadamente hemos pagado más de 5.000 córdoba en cuanto al costo de la operación que nosotros tenemos por galón de combustible diario en el servicio que hacemos de transporte. Es algo que te llama la atención, pero no te llena las expectativas como transportista. Y a la vez el usuario te dice cuando vos abordás la unidad que ya bajó el combustible, que si le bajás la carrera. Y eso es algo en el cual tiene lógica que la gente lo mire desde esa perspectiva por la gran publicidad que se le da. Pero de manera efectiva no tiene ni mayor alcance, porque no estás cubriendo prácticamente tus gastos que vos estás obteniendo para operar. Nosotros para operar estamos prácticamente no sacando ni siquiera la inversión que hacemos. Está difícil para el gremio en esta situación actual en el país, porque apenas le está quedando 100 córdobas diario al conductor que opera la unidad y le lleva al dueño un promedio de 400 córdobas en concepto de alquiler. Prácticamente quien se anda en la calle asoleando, que es quien le debiera de quedar dinero, no le está quedando nada. ¿Pero qué se va a hacer? Luisa Centeno, Noticias 12. El Ministerio de Gobernación de Nicaragua publicó en la Gaceta Diario Oficial la nacionalización de nuevos familiares del expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, acusado en su país de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esta vez se oficializó la nacionalización como nicaragüense de los salvadoreños Salvador Antonio Sánchez Villalta, hijo del exmandatario, Alejandra Sofía Guardado Sánchez, nieta, y su bisnieto Carlos Manuel Pacheco Guardado. En la Gaceta también aparecen nacionalizados la salvadoreña Ana Lidia Peña Sosa, pero hasta el momento no se ha logrado confirmar algún parentesco con el exmandatario. Los tres familiares del expresidente de El Salvador se suman a los otros familiares que fueron nacionalizados el pasado 30 de julio, entre ellos el mismo mandatario, su esposa Rosa Margarita Villalta, su hija Claudia Lisset Sánchez Villalta y su nieto Juan Carlos Guardado. De esta manera vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar en sintonía de nosotros. En noticias de ámbito internacional, la Unión Europea y el Reino Unido piden a Estados Unidos prolongar el plazo de evacuaciones en Afganistán. Mientras tanto, los talibanes advierten de consecuencias si esto sucede. Arriesgan sus vidas estando aquí. En las inmediaciones del aeropuerto de Kabul han muerto ya decenas de personas y son miles las que aún intentan abandonar Afganistán.
se agolpan contra las vallas del recinto mientras el personal militar internacional completa las evacuaciones antes de la retirada definitiva de Estados Unidos. Estamos en contacto con los talibanes para el establecimiento y mantenimiento de varios puestos de control que aumenten el flujo y faciliten el paso seguro de las personas que intentan acceder al aeropuerto. La Unión Europea y el Reino Unido pidieron que se extienda la fecha límite de evacuación y Alemania que el aeropuerto permanezca abierto más allá de la retirada de Estados Unidos. Estamos en contacto con Estados Unidos y Turquía para que se mantenga operativo el aeropuerto de Kabul y se pueda evacuar a los civiles. Los talibanes advirtieron que un retraso en las operaciones internacionales de evacuación tendría consecuencias, aunque no especificaron de qué tipo. El presidente Biden anunció que el 31 de agosto sería la fecha límite para retirar sus tropas. Así que si la extienden, supondría una extensión de la ocupación. La situación en el aeropuerto de Kabul trajo consigo aún más violencia este lunes. Un soldado afgano falleció en un tiroteo entre unos atacantes no identificados y militares locales, estadounidenses y alemanes, en la puerta norte del aeropuerto. El peligro acecha entre aquellos que permanecen en Kabul. Algunas fuentes cuentan que los talibanes están realizando persecuciones puerta a puerta, infundiendo temor entre las personas. Queremos paz, es lo que queremos, ¿verdad? Ya tuvimos suficiente guerra. Mientras Kabul intenta retornar a la vida bajo el régimen talibán, la cuestión es ahora qué tipo de gobierno se formará y cómo afectará a los afganos, más de 20 años después de que los islamistas ocuparan el poder por última vez. Indígenas de Brasil dan inicio a una semana de protestas contra Jair Bolsonaro. Un pedido, lucha por la vida. Cientos de indígenas brasileños dejaron sus malocas en la selva para sentarse durante una semana en este improvisado campamento y manifestar su rechazo a las políticas del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. En este contexto actual del gobierno de Bolsonaro, un gobierno que consideramos antiindígena y que quiere a toda costa exterminar y acabar con los pueblos indígenas, es aún más importante que defendamos, que unamos fuerzas para que el argumento jurídico del marco temporal sea derrotado en el Supremo Tribunal Federal. Kleber se refiere al proyecto de ley marco temporal impulsado por el Ejecutivo y que ya avanza en el Congreso. La norma implicaría una nueva legislación para la demarcación de tierras indígenas, que reconoce como tierras ancestrales solo aquellas que estaban ocupadas por las comunidades nativas cuando se promulgó la Constitución de 1988. Sin embargo, muchos grupos fueron desplazados de sus lugares de origen durante la dictadura militar y no lograron retomar hasta después de esa fecha. Bolsonaro, un defensor de la deforestación y la explotación de recursos, supone, según los indígenas, una amenaza para el futuro de sus comunidades y la selva amazónica. Las invasiones están aumentando en el territorio, así que tenemos desafíos muy grandes contra la madera, contra la minería del oro, contra las empresas mineras, contra los ferrocarriles, contra todos esos proyectos gubernamentales mortales. La Corte Suprema retomará esta semana la deliberación del proyecto, que ya fue suspendido en 2017 luego de masivas protestas. La propuesta data de 2007 y fue iniciada por el poderoso lobby agrícola del país. Europa se prepara para administrar la tercera dosis contra el COVID-19, mientras la Organización Mundial de la Salud insiste en ofrecer las dosis a los países en desarrollo. Hungría avanza con la administración de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. A principios del mes de agosto, el país se convirtió en el primer miembro de la UE en permitir a sus habitantes apuntarse para recibir la dosis de refuerzo. Hasta el momento, más de 187.000 personas han recibido un tercer pinchazo. A partir de septiembre, Francia dice que 5 millones de personas vulnerables podrán recibir la dosis de refuerzo.
Pero a medida que aumenta la lista de países, la OMS pide una moratoria de 2 meses en la administración de la tercera dosis. En lugar de proceder con la dosis de refuerzo, es mejor compartir esas dosis con otros países para que estos puedan aumentar el número de personas vacunadas con la primera o segunda dosis y luego comenzar con el refuerzo. Por eso pedimos una moratoria de 2 meses para la tercera dosis. En Serbia aumentan los contagios y las hospitalizaciones. Los expertos afirman que las celebraciones y vacaciones de verano hacen aumentar las cifras, además de la escasez de vacunas que sufre el país. En Estados Unidos, la Administración de Medicamentos y Alimentos ha dado finalmente la aprobación completa a la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Durante meses se ha utilizado con una aprobación de emergencia. Se espera que la aprobación formal también estimule un aumento de la aceptación de la vacuna entre los sectores de la población, especialmente en los estados liderados por los republicanos, que hasta ahora se resistían a los consejos del gobierno. Incendios provocados en Bolivia devastan reservas biológicas en este país. El fuego está nuevamente devastando amplias zonas de Bolivia. Casi 600.000 hectáreas se han quemado en el departamento de Santa Cruz por causas evitables en lo que va de 2021. 2/3 de ellas son áreas protegidas. Con el recuerdo fresco de los feroces incendios de los 2 últimos años y escasos recursos, bomberos voluntarios y guardaparques intentan contener el avance de las llamas, abriendo zanjas y limpiando el terreno, pero les es difícil acercarse al fuego. El gobierno central desplegó unos 1.800 militares y envió 2 helicópteros. Tanto el gobierno nacional del Movimiento al Socialismo como el ejecutivo cruceño del derechista Luis Fernando Camacho concuerdan en que la mayoría de los focos fueron provocados. En Bolivia y otros países sudamericanos es tradicional la quema de superficies para transformar bosques en áreas agropecuarias o limpiar el terreno para la próxima siembra. La práctica, conocida como chaqueo, es legal en Bolivia mediante autorización entre mayo y julio, una vez finalizada la estación húmeda. Pero algunos queman más de las 20 hectáreas permitidas o lo hacen fuera de fecha. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, aseguró que una ley impide al Ejecutivo intervenir o pedir ayuda a países vecinos si las autoridades locales y regionales no se declararon aún en desastre. Esa declaración solo es posible cuando todos los niveles de gobierno agoten su presupuesto para el combate de incendios, algo que según las autoridades de Santa Cruz todavía no ocurrió. Por lo tanto, el único modo de intervenir es con militares, que no fueron formados específicamente para esta tarea. Regresamos con información de carácter nacional. La Asamblea Nacional aprobó esta mañana la reforma a la Ley General de Bancos, Ley 561, que impondrá multas a funcionarios y empleados de los bancos a que informen a sus clientes que estén siendo investigados. También se reformaron la Ley 316 y la 587. En este artículo, y es que se le da una facultad particular a la superintendencia para que genere normas prudenciales de aplicación general a todas las instituciones supervisadas para combatir el terrorismo, o sea, el financiamiento al terrorismo. Y ese es el elemento toral de esta reforma a la Ley de Superintendencia de Banco, sugerida por Gafilat. Una recomendación que nosotros asumimos de Gafilat y la incorporamos en nuestro ordenamiento jurídico. Y por otro lado, suprimimos algunos sectores vinculados como emisores de tarjetas de crédito, porque esos ya tienen su regulación especial que ya fue hecha por la Superintendencia de Banco, las agencias de bienes y raíces y las arrendadoras de vehículos, porque esas ya están supervisadas y tienen su norma generada por la Unidad de Análisis Financiero. Eso es lo que está haciendo esta reforma. Pero aparte de esa reforma, las otras dos reformas tienen un objetivo fundamental. El punto número 59 del seguimiento intensificado del quinto informe de Gafilat te dice
de manera textual, leo el parrafito muy pequeño. Dice, atendiendo a los elementos descritos, las deficiencias que ya les había mencionado, se aprecia que Nicaragua ha establecido un marco de sanciones de multa por incumplimiento a las medidas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo del sector valores, lo que constituye un elemento positivo. Sin perjuicio de ello, no se advierte que el régimen de sanciones establecido cuente con una gama amplia de sanciones que permita sancionar las infracciones de manera suficiente, proporcional y disuasiva. Por ejemplo, mediante la aplicación de advertencias, amonestaciones, multas más onerosas, suspensiones o cancelaciones de licencia para operar. Eso dice Gafilat. Entonces, en la reforma a la Ley General de Bancos y otras instituciones, lo que se ha hecho es incorporar estas recomendaciones, fortaleciendo el sistema de imposición de sanciones y multas, las cuales van más allá del doble de las que actualmente estaban establecidas o en la ley o en la normativa. Y particularmente para el mercado de valores. ¿Por qué razón? Porque imagínense ustedes que un mercado de capitales que maneja semejante cantidad de millones de dólares transándose diariamente en el mercado primario y en el mercado secundario, el rango de las multas para los que transgreden la ley, para los que transgreden las directrices del organismo supervisor, van de los 25.000 córdobas a los 47.000 córdobas. Eso es lo que tenemos nosotros particularmente en el mercado de valores, y dicho por Gafilat. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía, pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano.